Hola, hoy vamos a trabajar el concepto nuevo de trabajo mecánico. Si se aplica una determinada fuerza sobre un cuerpo y se produce un desplazamiento, se dice que esa fuerza realiza trabajo mecánico. Es decir, si tengo un objeto sobre una superficie, le aplicamos una fuerza F y producto de esa fuerza F el objeto se desplaza, un desplazamiento delta X, se dice que esa fuerza realizó un trabajo mecánico sobre el objeto, que produjo un cambio en su energía. La expresión de trabajo mecánico se escribe de la siguiente manera. W, que significa trabajo mecánico, es equivalente a F por desplazamiento. Como ambos son vectores, el valor del trabajo mecánico está relacionado con la dirección de ambos vectores, es decir, con el ángulo que forman entre ellos. Por lo tanto, esta expresión se puede escribir de la siguiente manera. Fuerza por desplazamiento por el coseno del ángulo que forman ambos. En este ejemplo, el ángulo que forman es 0 grado. Esta expresión identifica el trabajo mecánico realizado sobre un objeto. Pueden darse diferentes situaciones. Por ejemplo, si la fuerza es paralela al desplazamiento, decimos que el trabajo mecánico es positivo. ¿Por qué? Porque el trabajo es fuerza por desplazamiento por coseno de 0 grados. En este caso, el ángulo es 0 grado. Y coseno de 0 grado es equivalente a 1. Luego, en este caso, el trabajo es solo el valor magnitud de fuerza, magnitud de desplazamiento, es decir, un trabajo positivo. Conceptualmente, ¿qué significa un trabajo positivo? Significa que este objeto está ganando energía. Pero, ¿qué pasaría si hablamos del trabajo realizado cuando el objeto se desplaza hacia acá y la fuerza está aplicada en sentido contrario? ¿Cuál fuerza puede ser esta? La de roce, por ejemplo. En este caso, el ángulo que forman entre ellos es de 180 grados. Por lo tanto, es fuerza por desplazamiento por coseno de 180 grados. Y el coseno de 180 grados es equivalente a menos 1. Eso significa que el trabajo entonces es negativo. Conceptualmente, trabajo negativo significa que está perdiendo energía. Evidente, si el roce está actuando en sentido contrario, este objeto termina frenando, es decir, perdiendo su energía cinética. No así el objeto de acá, que estaba acelerando, porque la fuerza está actuando en el sentido del movimiento. Este objeto acelera, gana energía cinética, este objeto frena, pierde energía cinética. Si gana energía cinética, su trabajo es positivo, si pierde energía cinética, su trabajo es negativo. Pero, ¿qué ocurre si la fuerza está aplicada en sentido perpendicular al desplazamiento? Mientras el objeto se movía, hay dos fuerzas que están en sentido perpendicular, por ejemplo, la normal y el peso. Estas dos fuerzas forman un ángulo de 90 grados. Luego el trabajo será fuerza por desplazamiento por coseno de 90 grados. Y el coseno de 90 grados es cero, que significa que en este caso el trabajo es cero. Conceptualmente, estamos diciendo que ninguna de las fuerzas que actúa perpendicularmente al movimiento me afecta la energía cinética del objeto. Es decir, el trabajo es cero porque no hay variación de energía cinética producto de la acción de estas dos fuerzas. Estos son los tres casos del trabajo mecánico. Es decir, por lo tanto, trabajo va a corresponder a la variación de energía. Si es así, tenemos una situación más general aún. Una fuerza que actúe en una dirección aleatoria del desplazamiento. Forma un ángulo alfa y el desplazamiento está hacia acá. En este caso, esta fuerza F tiene dos direcciones. Se puede descomponer en dos. Esta fuerza F se descompone en una fuerza horizontal y una fuerza vertical, es decir, una componente Y y una componente X. ¿Qué significa eso? Que esta fuerza solo realiza trabajo en su componente X cuando el desplazamiento está en esta dirección.
Si es así, podemos decir que la componente X es la que realiza trabajo. Pero ¿cómo calculamos la componente X de una fuerza? Descomponiendo el vector F, X, es equivalente a F por coseno del ángulo. Y FI es equivalente a F por seno del ángulo. Esto cuando hablamos de un triángulo rectángulo. Si es así, si se dan cuenta, la componente X que sí realiza trabajo mecánico es la que está multiplicada por el coseno del ángulo. Igual que en la ecuación que vimos recién, la FX se desplaza, pero esa FX es F coseno del ángulo. Por lo tanto, es equivalente al trabajo mecánico y ese coseno corresponde al ángulo que forma la F con el desplazamiento y es equivalente a la ecuación de trabajo mecánico que vimos anteriormente. En todas las situaciones, el trabajo mecánico conceptualmente corresponde a la variación de energía. Es decir, se realiza trabajo mecánico cuando hay variación de energía. ¿Qué tipo de energía? Energía mecánica. ¿Y de qué se compone la energía mecánica? De energía cinética y potencial gravitatoria. Y potencial elástica. La energía cinética tiene que ver con el movimiento. Será constante cuando la velocidad es constante. Aumenta cuando acelera. Es decir, aumenta cuando se produce un trabajo mecánico positivo. La potencial gravitatoria tiene que ver con la ubicación del objeto dentro del campo gravitatorio. Aumentará en la medida en que yo me muevo dentro del campo gravitatorio, por ejemplo, a una cierta altura. La cinética depende de la velocidad, la potencial gravitatoria depende de la altura. Y la potencial elástica depende de la deformación. En los tres casos necesito fuerza para poder variarla. Y en los tres casos, si esa fuerza realiza un trabajo positivo, la energía mecánica cambia.